invitaron aquí a comer aquí en... Va a probar. Aquí en Antojitos, ¿verdad? Don Chuy, vamos a probar la comida acá, miren. Un sopecito, una quesadita. Vamos a ver, miren acá, las quesadillitas, miren. De honguito, de chicharrón, de flor. De picadillo, de pollo, de sesos. Este es este. Este es tlacoyo para el frijol. Para el frijol. Frijol para tacos. Sí, miren. ¿De qué? Dale de más a sus dos chicos. ¿De qué quiere probar, amigo? Un tlacoche, hongo, chicharrón, picadillo. A ver, dame una de dale flor de calabaza. Con quesito. Dale una de. No quiere probar también. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jesús Ibargüescas, Antojitos Don Chuy. Mi nombre es Jesús Ibargüescas y mi negocio se llama Antojitos Don Chuy. ¿Qué nos ha puesto aquí en la mesa? Unas ricas quesadillas de flor, de calabaza con queso, de huitlacoche. Aquí están las de huitlacoche. Ah, de huitlacoche con queso. ¿Es el huitlacoche? Una rica salsa de choconostle. ¿Qué es el choconostle para los amigos que nos ven en otras partes? Una rica salsa. El choconostle es una tuna, una fruta, desde los antepasados que se ocupa para las salsas, para cualquier guisado, algún guisado, mole de olla, caldo calteño, la salsa. Nos tiene aquí unas tostaditas. Esta es la botanita, el servicio de entrada que damos al cliente. Unos frijolitos ricos negros, con su pasote, con su cototo, la fruta de temporada, y su limón. El guacamole, salsa de molcajete, salsa de molcajete, con pico de gallo, y un rico tequila. Bien, tequilita de la casa, miren nomás. De la casa para acompañar su rico platillo. ¿Cuánto tiempo tiene este local? Este lo tengo trabajando 7 años, pero trabajando en la gastronomía 20 años. ¿Qué le dirán a nuestros amigos del canal? Que los espero con mejor atención, que vengan a disfrutar, a delectar nuestros ricos platillos que les acabo de ofrecer. Mira, aquí le están haciendo nuestra quesadillita de flor de calabaza, nos van a hacer con maíz azul. ¿Ven? Esta agua está rica, es una receta especial que lleva piña, guayaba, manzana y pera. Piña, manzana, guayaba y pera. Aquí nos trajeron esta agüita fresca, aquí nuestros amigos de Don Chuy. Una entradita de picadillo, miren nomás. Bueno, vamos a degustar todo esto rico que nos trajeron. Ya miren nuestras quesadillitas de flor de calabaza. Miren. El huitlacochito, miren. Bueno, miren, nos trajeron tequilita. Pura sabrosura de tequilita. Y antojitos mexicanos aquí con Don Chuy. Miren ahí. Antojitos Don Chuy. Pues vamos a probar de las dos salsitas. Esta, el choconostle, que es esta tunita, ¿no? Esta que se ve bien perrona, a ver, están muy bravas. Ya no hay ni modo. Esta molcajeteada. Sí. Su tomatito, ya nomás. Pura sabrosura. La verdad, esta de la coche estuvo bien perrona, ¿eh?
pura sabrosura. ¿Qué le llega a nuestros amigos del Calel, señora? Le decimos que vengan a comer la comida de Don Chuy, que está muy rica, deliciosa, comida mexicana, pancita, costillas. Una buena atención. Exactamente. Muy amables aquí con Don Chuy. Sí, con Don Chuy. Variedad de comida muy rica. Tenemos aquí enchiladas, costillas, guaraches, carne, alambres, enchiladas, tlacoyos, sopes. Uh-huh. Y que vengan a Chiconcuán a probarlas. Buenas tardes. Yo les da la bienvenida. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Dalia. Señora Dalia, ¿qué le parece la comida aquí en Antojitos Don Chuy? Es la primera vez que pasamos y está muy muy rico todo. La pancita, las quesadillas están muy ricas. De hecho, ya lo que le comentaba a mamá, que la próxima vez ya es recomendado aquí. Sí. Luego venimos con mi esposo, mi hijo y luego no sabemos dónde comer porque luego a veces no nos gusta la comida, pero eso está muy rico, la pancita, muy rico. Se la acabaron. Ya. Ya, ahí se ve que está buena, ¿no? Sí, nos gustó el agua también, el agua que está muy rico. Gracias. ¿Qué dirían a nuestros amigos del canal? Pues que cuando vengan aquí a Chiconcuá, pues que aquí el área de comida, el establecimiento de Don Chuy. Aquí el Don Chuy, ¿verdad? Bueno. Todo está muy rico y la atención sobre todo es al 100. Muy atentos, muy amables, están al pendiente de aquí, de todos los comensales. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Gracias, señora. Sí, gracias. Bien, ahí está el frijolito. Que vean que es frijol natural, no de bolsita. No es procesado. Es de bueno, es de grande. ¿Eh? Es frijol negro. Y es buen frijol. Aquí estamos sacando la entradita que nos dieron. Y además, tostadita, totopito tostadito, con frijolitos negros bien refritos. Para acompañarnos con unos tequilitas y además pura sabrosura. Vamos, echamos la tostadita. Un moncito. Salecita. Vamos a probarlo. Salud a todos ustedes. ¿Me sirve otro, amigo? Mm. Ah, qué bueno está, ¿eh? Ahora la otra forma que yo me lo tomo. Se le doy el hecho de limón, la sal. Pongo en mi boca. Y ahí mantengo el jugo. Mmm. Lo mezclo ahí en la boca. Bueno, el tequila, pura sabrosura. Salud aquí en Chiconcuac, aquí en el Estado de México. Salud para todos ustedes aquí en su canal La Huella del Nahual. Y nos están invitando otros tequilitas, miren, a veces no me voy medio flameado, miren. Pura sabrosura, recabadito de tequila. Aquí Don Chino está mostrando la pancita, miren nomás. La pancita. Miren. El cacarizo, el callo, la pancita, la patita y el cuajo. Miren. Ay, si ven que bien huele, ¿eh? Porque en otros lados la pancita como que huele, como que no muy agradable de aquí. Ay, pasó tipo. Huele muy bien, ¿eh? A mano azulitas, ¿eh? Sí, las tortillitas a mano azules.